compañeros, hemos culminado una lucha en contra del poder político, económico y el aparato represivo en contra de Ciedas. La intención del Ministerio de Trabajo en contubernio con COPA era someternos a un arbitraje obligatorio, en donde el arbitraje obligatorio era nefasto para todos nosotros, porque quienes iban a decidir en el conflicto laboral entre Ciedas y COPA eran tres árbitros que en su momento podían ser pagados por la empresa y uno que en realidad podía representarnos a nosotros. Hemos logrado un acuerdo independientemente a toda la mala intención de hacernos daño a nosotros como trabajadores. El día domingo estaremos convocando a todos los afiliados a Ciedas que son beneficiados por el convenio colectivo para que participen en el edificio de Ciedas y le daremos los pormenores del logro en nuestra convención colectiva. Compañeros, esta lucha no fue fácil. Logramos nuestras condiciones a pesar de los objetivos que tenía el Ministerio de Trabajo de encajonarnos en un arbitraje forzoso y de mejorar nuestras condiciones. El domingo estaremos dando detalles de todo el proceso de negociación y vamos a lograr considerar algunas otras acciones y evaluaciones que tenemos que hacer del convenio colectivo. Lo exhortamos a que asistan para que puedan tener la información de primera mano. Y compañero, hay que seguir hacia adelante. Gracias a todo aquel que participó en la huelga que desarrollamos a pesar de que el ministerio quería evitar y llevarnos a un arbitraje forzoso. Compañeros, los invitamos el domingo a que asistan a la asamblea y nosotros poder brindarles toda la información para que estemos muy claros de la lucha que hemos librado todos, porque fue muy difícil y gracias a ustedes por el apoyo. Y Ciedas sigue adelante luchando a favor de los afiliados y mejorar sus condiciones económicas y laborales. El domingo 12, mediodía, domingo 26 de noviembre, lo esperamos en el edificio de Ciedas Plaza Carolina, urbanización Villa María. ¡Abajo el capitalismo salvaje! ¡Abajo! ¡Abajo el capitalismo salvaje! ¡Abajo!